Bueno, señoras y señores, ya sabéis que recientemente acabo de hacer un vídeo hablando del escandaloso caso del hígado de Erika Vidal, un vídeo que si todavía no habéis visto, al final de este vídeo saldrá la ventanita para que pinchéis y lo veáis, ¿vale? Os lo recomiendo. Pero hoy, señoras y señores, ha habido otro escándalo absolutamente vergonzoso. Y es que el canal DAZN, canal que emite los partidos de la Liga conjuntamente con movistar plus en un programa de su cadena programa comandado por este señor llamado sergio quirante ya sabéis el hombre que empieza preguntando por allí y termina preguntando por allá pues en un programa de esta cadena se ha filtrado un vídeo de una conversación privada entre nacho capitán del real madrid y soto grado árbitro del partido de las palmas contra real madrid de este pasado fin de unas imágenes que han sido grabadas durante el descanso de este mismo partido. ¿Cuál es el escándalo, señoras y señores, de esas imágenes que ha filtrado Dazón? Bueno, el escándalo es que esta cadena de televisión ha manipulado la conversación para hacer ver que el árbitro reconocía al capitán del Real Madrid que Rodrigo futbolista del Real Madrid tendría que haber sido expulsado por un manotazo sobre Álvaro Valles. Ya sabéis esa jugada que pasó en la primera parte donde el portero empieza dándole un pechazo a Rodrigo, Rodrigo saca un manotazo, el portero da como unos pasos para atrás y se desploma al rato con todo el delay del mundo, ¿vale? Bueno, pues el árbitro por esa jugada sacó cartulina amarilla. Ya lo sabéis, ¿no? Para mí bien arbitrado. Pues el canal La ha querido hacer ver de que el árbitro reconocía que esa jugada era roja al capitán Nacho. Hecho que sería gravísimo, porque, coño, estás haciendo ver que el árbitro sabe que es roja y no se ha atrevido a sacarla. Está haciendo una confesión. Pero resulta que este vídeo ha sido manipulado. Que no es 100% real. Vamos a verlo, señoras y señores, para meternos en contexto, porque esto es gravísimo, ¿vale? Porque ya sabéis que se montó una polémica enorme en el Real Madrid-Almería la semana pasada, que se hizo una campaña brutal a nivel mediático para hacer ver que el Real Madrid es ayudado por los árbitros y si la liga la gana será por los arbitrajes. El Barcelona incluso se sumó a esta campaña, evidentemente, para intentar justificar sus fracasos con declaraciones de Laporta, diciendo que la liga estaba adulterada, declaraciones de Xavi, etc. Y ahora Dasson un canal bastante cercano al Barcelona, solo hay que ver quién es el que manda en Da Zone, pues ha intentado manipular la realidad para intentar hacer ver lo mismo, como que los árbitros ayudan al Real Madrid conscientemente y que no se atreven a sacarles rojas, y encima como que lo confiesan. Vamos a ponernos en contexto, vamos a ver el vídeo que ha publicado Da Zone, luego vamos a ver el vídeo real, la conversación real y luego vamos a ver comunicado que ha hecho el CTA desmintiendo absolutamente las declaraciones o el vídeo de Dazón, que es una vergüenza absoluta, ¿no? Vamos a verlo, señoras y señores. Primero, el vídeo que ha sacado Dazón. Muy atentos. Porque al inicio de, del encuentro hubo un manotazo de Rodrigo a Valles al portero de, de Las Palmas y hemos eh, captado eh, una conversación en el túnel de vestuario. Esta es la, la imagen, ahí lo vemos. Terminó saldada con cartulina amarilla. Sí. Yo para, para. Valles, yo para Me mí. Manotazo, es un gesto... eh. Mira, es que es, es, es vergonzoso, ¿eh? ¿Cómo se ve el manotazo y luego al rato se desploma, ¿vale? Manotazo que no es nada, ¿vale? Ni siquiera. Es que, vamos, si llegas a un manotazo violento, pues que no es nada. Inapropiado de Rodrigo. Amarilla pero... y gracias, ¿eh? Aquí si te saca la roja, te la comes y te vas al vestuario. También Álvaro ¿Tien? Valles aquí le pone un poquito de... <laughs> Dos o tres pasitos y desplome. no Un poquito de extra porque es un manotazo que, es. que le da. Yo, mi opinión personal, ese tipo de cosas, como es una reacción, tampoco lo veo un golpe, digamos, demasiado violento, pero es una realidad que si tú das un manotazo en la cara, te puedes ir a la calle tranquilamente. Y yo creo que ahí Rodrigo caminó sobre el alambre, ¿eh? se libró por poco el brasileño. Pues 45 minutos después, en el descanso, y quizás después de haber visto todos los integrantes de la jugada, la, la repetición, escuchábamos esto en el túnel de vestuarios. ¿Sí?

Bueno, quizás para rebajar, no sí. sé cómo lo interpretas tú, un poco… Una de dos, o es para decirle, eh, es roja clarísima, por lo tanto, no me comas más la oreja, claro. ¿no? no sigas insistiendo. Yo no… Bueno, pienso que no creo que lo diga de verdad, porque si no, entonces hubiera sido una situación de, de negligencia no por parte de, del bar. Yo creo que es más para quitárselo de o sea, encima. Es mano ¿no? izquierda, ¿no? que los ámbitos tienen que tener también mucho Eso durante es. los partidos y al final son los que tienen que dominar a los 22 protagonistas. Bueno, señoras y señores… En esta conversación vemos cómo subtitulan ellos eh, la conversación, pero curiosamente parece ser que se olvidan de unos trozos por subtitular, unos trozos importantes, porque si vas quitando y vas poniendo palabras, pues parece que digan una cosa. Pero si luego pones la uh, conversación real, es totalmente diferente el contexto. Vamos a ver la conversación real, señoras y señores. ¿Por qué

Todo lo contrario, de que un árbitro reconozca que era roja, a la segunda conversación donde dice que es amarilla, ¿vale? ¿Cómo cambia todo el contexto? Es, es alucinante, ¿no? En fin, vamos por último, señoras y señores, al comunicado que ha hecho el comité técnico de árbitros dice tal que así dice el cta desmiente tajantemente que el árbitro césar sotogrado afirmara al descanso del partido entre la unión deportiva las palmas y el real madrid del pasado sábado que un jugador del conjunto blanco debió ser expulsado tal y como le atribuye el operador televisivo dazn lo que dice césar sotogrado ante la apreciación de un jugador del real madrid es se abre las comillas. Si fuera al revés, diría que es roja clarísima. Invitamos a los jugadores de ambos clubes presentes en la conversación a confirmar, en honor a la verdad, la versión correcta. El CTA lamenta una nueva maniobra con el único fin de poner al estamento arbitral en la diana y vuelve a emplazar a un ejercicio de reflexión a todas las partes activas del fútbol. O sea que. El propio CTA ha sacado un propio comunicado para desmentir a la Zon. Es que es gravísimo, de verdad, porque es que parece, señoras y señores, que vale todo para intentar enmierdar la Liga que pueda o no ganar el Real Madrid, porque todavía no sabemos si la va a ganar, ¿vale? Pero por si acaso ya la están enmierdando. Esa es la realidad. Como el Barcelona ya ha quedado fuera de la pelea, ahora toca enmierdar al Real Madrid. A como de lugar. Y son capaces. De filtrar audios del bar, que no se ha hecho nunca, para intentar dejar mal al Real Madrid. Les ha salido mal la jugada, a mi modo de ver, ¿vale? Les ha salido muy mal. Y ahora manipular conversaciones para intentar dejar mal al Real Madrid. Es alucinante, ¿eh? El canal Dazón, que tiene los derechos de la liga. Pero bueno, ya sabemos que el canal Dazón es lo que es, ¿vale? En fin, señoras y señores, lo dicho, son capaces de todo, cada uno que saque sus propias conclusiones. Feliz Navidad para todos y seguiremos informando. Nos vemos, un saludo para todos.